Lo peor de todo no es ver morir a las personas, lo peor de todo es perder la confianza en las grandes organizaciones. Eso es lo peor de todo, darte cuenta de que la Unión Europea no es una Unión Europea, sino es el mercado común, solo busca. Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicarlo, ¿no? Lo que se me ocurrió primero fue ayudar. Lo de la ONG vino un poco después. Yo tuve la sensación de que no se estaba haciendo gran cosa. Veía las fotos por las redes sociales y por algún que otro medio de internet y me aterrorizaba pensar que en Europa, en las costas europeas, morían niños sin ser atendidos, ¿no? Y no me lo acabé de creer hasta que al final me decidí, un buen día, tenía unos ahorros, tenía 15.000 euros para comprarme un velero de segunda mano. Pero al final lo hablé con la familia y dije, pues mira, voy a ir a Grecia y voy a echar una mano, porque me apetece, había acabado la temporada de verano, estábamos en septiembre del 2015, justo hacía unos días que Aylan había muerto, fue el detonante que me hizo decir, bueno, pues vamos a Lesbos. Y lo hablé en el trabajo con un compañero, gestionamos la seguridad de playas de 4 comunidades españolas. Y dije, yo quiero ir allí, quiero echar una mano. Y me acompañó uno de los 4 que estábamos en la organización. Fuimos los dos y llegamos a Lesbos una tarde del 15 de septiembre. Y en una hora, hora y media, creo, ya estábamos en el agua nadando, rescatando personas, porque aquello era un infierno y era impensable que en una costa europea pues se volcaran las embarcaciones a escasos 200 metros de la costa y nadie fuera a ayudarlos. Y murieran allí, delante de los ojos de la gente que estaba en la orilla, gritando y exclamándose sin hacer gran cosa, sin hacer nada, ¿no? Y bueno, fue llegar y verlo y nada, a cabo de unas semanas ya estábamos pidiendo más refuerzos, que vinieran más compañeros a ayudar, porque aquello era un sinvivir y estaban llegando miles de personas cada día, arriesgando mucho. En algunos casos naufragaban. Y en otros casos pinchaba la embarcación por miedo antes de llegar, para miedo a ser devueltos, con la mala fortuna de que al pinchar la embarcación caían al agua y apenas sabían nadar y los chalecos que llevaban eran falsos. Así es que, bueno, aquello era un drama diario. Había muertos cada semana. Es que una cosa es trabajar aquí y otra cosa es irte a ayudar. Nosotros veíamos que aquí, bueno, habíamos acabado la temporada normal, con los incidentes de siempre. Y creíamos que podíamos ayudar, que podíamos ser útil en Grecia, donde estaban ocurriendo estos naufragios, ¿no? Y fuimos a ver, fuimos a nivel personal, no fuimos a montar una ONG ni a salvar el mundo, fuimos a ayudar durante unos días hasta que se nos acabara el dinero. Pero una vez allí vimos la magnitud del drama, empezamos a llamar a España que vinieran más compañeros y nos pusimos a trabajar, nos pusimos el uniforme español, nos pusimos a trabajar allí hasta que creo que fue un coordinador de Human Rights Watch que nos dijo, vosotros, ¿de dónde sois, no? ¿De qué organización sois? No, no, no somos de ninguna organización, hemos venido aquí a ayudar, somos socorristas en España y hemos venido a acabar la temporada y estamos aquí intentando ayudar que no se mueran los niños ni las mujeres, ¿no? Que son los más vulnerables. Y él nos aconsejó y nos dijo que había que organizarse en ONG para estar más o menos administrativamente, estar legal, por decirlo de alguna manera. Y así lo hicimos, nos dimos de alta por teléfono, llamamos a España que se bajaran los estatutos de una ONG y que con 60 euros en la página del gencat.cat, allí se bajaron los estatutos y configuramos una ONG con el contable, el director financiero, el abogado y yo. Y pensamos un nombre y lo hicimos, pero era un puro trámite administrativo. Nunca íbamos a pensar que nos íbamos a convertir en la ONG que somos ahora, ¿no? Estamos en el Egeo y en el Mediterráneo Central. En el Egeo estamos solos, tenemos un equipo permanente, hace casi 20 meses que estamos en el Egeo, desde que llegamos el 15 de septiembre del 2015 hasta el día de hoy, permanecemos en el Egeo y además el año pasado, en junio del año pasado, empezamos a trabajar en el Mediterráneo Central, con un barco que nos cedió un industrial español, bueno, italiano, que está afincado en España. Lo intentamos arreglar un poco y fuimos a hacer salvamento en el Mediterráneo Central. Con ese barco rescatamos a 16.000 personas de junio a octubre.
no aguantaba las condiciones climatológicas del invierno ese propio barco, volvimos a España y ahorramos para alquilar un pesquero jubilado de la pesca holandés, que es el Golf Achurro, y en diciembre volvimos otra vez al Mediterráneo Central del 2016 y con ese barco llevamos entre 5 o 6 mil personas rescatadas y transportadas hasta Sicilia, ¿no? Y es lo que estamos haciendo en el Mediterráneo, junto con médicos. Este invierno estábamos solos con Médicos Sin Fronteras, un barco cada uno, no había nadie más, y a partir de entrar la primavera han empezado a llegar las otras ONGs que estaban también en el verano pasado, ¿no? Son algunas, un par de ellas son alemanas, SOS Mediterranée es francesa, Sea-Watch alemana, Juventa, que también es alemana, y CA, que no sé si es holandesa. Son las embarcaciones que están dando apoyo a la Guardia Costera Italiana en el Mediterráneo Central, en el Canal de Sicilia, en aguas internacionales. Es lo que estamos haciendo. Embarcación en el Mediterráneo Central y tenemos tres embarcaciones en el Egeo. Las embarcaciones del Egeo son pequeñas, son lanchas de salvamento porque la distancia que hay entre una costa y la otra es 6 millas. En el Mediterráneo Central tenemos un barco de 37 metros porque estamos hablando de 270 millas de cobertura entre Sicilia y la costa libia, ¿no? Allí estamos en medio del mar, en aguas internacionales. Y tenemos el barco Astral, que es el que nos cedieron, que está en Puerto, en Barcelona, que se incorporará al salvamento pues, a finales de junio, principios de julio, cuando el tiempo empieza a ser mejor, ¿no? Es diferente Grecia que Italia, ¿no? En Grecia llegan ellos por su propio pie a tierra, aunque en condiciones bastante complicadas, y en algunos casos, cuando no llegan, son rescatados por las ONGs, o sea, en este caso nosotros, ¿no? O por Frontex o por la Guardia Costera, el que esté en ese momento cubriendo esa zona. Y los llevamos a tierra. Una vez llegan a tierra, los pasamos a la administración en cada del país que corresponda. En el caso de Grecia, pasan a la administración griega o a Frontex y ellos se encargan de su filiación y los recluyen en centros de detención donde serán deportados en algunos casos. O casi todos, pero de momento quedan detenidos en un centro de detención, privados de libertad por la falta administrativa de no tener la documentación. Y en el Mediterráneo Central el tema es mucho más grave porque, así como en el Egeo tienen una embarcación que pueden llegar al otro lado, en el Mediterráneo Central con las embarcaciones que disponen no llegarían nunca a tierra. Entonces su única esperanza es que cuando se les acabe la gasolina y queden a la deriva en medio de un mar, en medio de unas 150 millas, 200 millas de Europa, a veces más, alguien los vea y los pueda recoger antes de que la embarcación se deteriore y se ahoguen todos, absolutamente todos, porque no llevan chaleco. En la parte del Egeo llevan chaleco, aunque sea falso, pero bueno, algo puede ayudar en un principio, pero en el Mediterráneo Central no llevan absolutamente nada y no saben nadar la inmensa mayoría. El 90% no sabe nadar y ni siquiera pelea por su vida, o sea que se hunden directamente. Entonces la situación es mucho más dura y más difícil en el Mediterráneo. Aún así, cuando son rescatados por las ONGs, la Guardia Costera Italiana, que es quien coordina el MRCC, el Maritime Rescue Coordinate Center, nos dice dónde debemos llevarlos, a qué puerto debemos llevarlos. Según las convenciones internacionales, a los naufragados, a los naufragios rescatados, hay que llevarlos a puerto seguro. El único puerto seguro que hay ahora mismo es un puerto europeo. En la zona, Libia no es un puerto seguro porque Libia carece de gobierno en estos momentos y son varias fuerzas que están armadas y grupos armados los que pelean por obtener el control de según qué zonas. Túnez. Nuestro Ministerio de Exteriores no recomienda a los españoles que visitemos Túnez, por lo tanto, si no es seguro para nosotros, no es seguro para nadie. Así es que la Guardia Costera Italiana, creo que también en Italia tampoco aconsejan Túnez, nos hace llevar a Sicilia, que es la zona europea más cercana. Aparte de Malta, es una isla muy pequeña y Lampedusa también. Entonces, Sicilia es un poco más grande y puede acoger este número tan elevado de personas, porque estamos hablando de 5 o 6 mil personas que pueden ser rescatadas en un solo día, ¿no? 8.000 en un fin de semana. Y pasan a la administración. O sea, son entregadas a la administración en tierra. Allí el Ministerio del Interior italiano
coordina o organiza un comité de bienvenida en el que forman parte de la Cruz Roja Italiana y otras organizaciones que los reciben. Ya llegan identificados con unas pulseras, nosotros en el barco les atendemos, les identificamos, hacemos un triaje sanitario para saber qué patologías hay y darles cuidados sanitarios a los que lo precisen, sobre todo a las mujeres y a los niños. Después de estar clasificados, los pasamos a tierra. En tierra son acompañados a un autocar que los llevará a un centro de detención. Y su inminente deportación, o bien se les acusará recibo de su solicitud de refugio en el caso de que la puedan hacer, ¿no? La Guardia Costera Libia no tiene demasiada experiencia y no podemos decir que sea una guardia costera. Es un grupo armado que depende de otro grupo armado. No hay gobierno, por lo tanto, si no hay gobierno, no hay administración. Si no hay administración, no hay estamentos oficiales. Y la Guardia Costera debería ser un estamento oficial, debería ser o militar o civil, dependiendo de un estamento administrativo legal. Ahora mismo en Libia no hay gobierno. Hay varios grupos armados intentando pelear por el control de ciertas zonas. Libia tiene un grupo armado control a la parte de la capital de Libia, pero no el extrarradio ni la provincia. Entonces, Europa está en contacto con Trípoli. Lo leemos en los medios, ¿no? Que Europa o Italia negocian con Trípoli, el gobierno de Trípoli. El gobierno de Trípoli no existe. Trípoli está en manos de un grupo armado. ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es el guardacostas? Cualquier persona con un Kalashnikov y un uniforme puede decir que es guardacostas y tú no sabes a dónde pertenece. Si pertenece al grupo del Estado Islámico, pertenece al grupo de los rebeldes o pertenece al grupo que Europa dice que es el gobierno de Trípoli. Entonces, cada ciudad tiene su grupo, cada ciudad tiene su barquita con su grupo de pseudo guardacostas. Algunos de ellos son tan precarios que incluso negocian con las mafias y están en connivencia con las mafias. Entonces, bueno, aquello es un descontrol. No se puede decir que haya ningún orden, ¿no? Entonces, no sabemos con quién negocia Italia y a quién está entrenando Europa, pero están entrenando a milicias para que taponen la salida de los refugiados, para que los retengan o para que los hagan volver a cualquier precio a Libia, con el consiguiente riesgo de que naufraguen y mueran, pero mueran en aguas libias. Entonces a Europa no le importa que mueran en aguas libias, pero entonces es un problema libio, no es un problema nuestro, ¿no? Para nosotros cualquier vida en el mar es un problema, así es que hay que atender, no podemos dejar que la gente muera en el mar. Es muy difícil encontrarlos. Pero piensa que el mar Mediterráneo es el mar más mi militarizado del mundo. Cada pulgada está rastreada por drones, por satélites, por cámaras. Entonces, bueno, Frontex como UNAFORMED, que es la Armada Europea, como la Operación Tritón, tienen un control general de todo esto. Pero ellos no comparten esta información. Ellos saben por dónde salen las barcas y cuándo se paran, dónde se paran y cuándo se hunden. Comparten Pero no información. comparten con las ONGs. Entonces, nosotros tenemos que buscarlas mediante nuestras. Cada uno con su electrónica, con los radares y con las cámaras de visión nocturna y, bueno, y esperar que la Guardia Costera italiana reciba alguna llamada de emergencia, porque a veces estas embarcaciones llevan teléfono. A veces cuando se juntan 150 personas, entre todas compran un teléfono de satélite para poder pedir socorro en el caso de que les pase algo. Si la Guardia Costera recibe esta llamada, nos puede pasar la posición, la latitud y la longitud, y entonces nosotros ir a buscarlos. A veces no llegamos a tiempo, a veces incluso nos dan esta posición, pero el mar es tan grande. Imaginaros que la zona SAR es un triángulo comprendido entre Barcelona, Zaragoza, Valencia. Toda esa zona de agua, teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra, que tú ves a poca distancia, porque al ser curva de la Tierra y estar tan a nivel del mar no puedes ver muy lejos, es muy improbable que encuentres a alguien, aunque estés. Cuando te dicen, es que están muy cerca de la costa, a 12 millas tú no ves la costa, no ves absolutamente nada. Esto es una conducta de smuggler, de traficante de personas. Cuando un traficante va con su propio barco y transporta a personas,
es una conducta típica, pero esto no ocurre en el Mediterráneo central, porque saben que son detenidos y van inmediatamente a la cárcel. Entonces no hay traficantes. Los traficantes son los que los meten en el barco y los lanzan al mar. En algunos casos, los traficantes se encuentran seguros dentro de las aguas libias, porque tienen sobornada a toda banda armada. Así es que pueden ir en el barco en aguas libias, pero en aguas internacionales no hay traficantes. Se bajan y vuelven a tierra porque saben que su libertad corre peligro porque Frontex o los guardacostas o la Armada los va a detener y se los va a juzgar por tráfico de personas. Cuando nos toca trabajar juntos, trabajamos juntos, pero no tenemos, no se comparte la información. ¿Ellos hacen solicitudes de vamos no, a ir a...? No, no, la Guardia Costera italiana coordina el rescate. Entonces ellos mandan. Ellos dicen qué barco es un OSC. O sea, de los barcos que hay allí, a uno le nombran OSC, que es el coordinador del operativo de ese momento, de ese rescate. Y ese barco puede ser Frontex, puede ser la Armada, puede ser la Guardia Costera o puede ser una ONG. Coordina en ese momento la operación de rescate que haya, pero siempre bajo la dirección de la Guardia Costera. Entonces, claro, ahí se pueden juntar varios barcos. Puede ser que se junten barcos de la Armada, porque, claro, delante de un naufragio todo el mundo tiene que colaborar. Entonces, todos colaboramos. Pero cuando ellos tienen información de un barco que ha salido, porque hay aviones de Frontex y de la Armada, de la UNAFORMED, que están colaborando allí, incluso barcos de la Armada Española, que están dentro de la Operación Sofía, no se comparte información. Debe ser un tema de excusa, de seguridad. Ellos tienen toda la información del mundo. Nosotros hemos visto submarinos, aviones y barcos de guerra en la zona, que tienen la capacidad para detectar cualquier cosa, además de los drones y los satélites. Así es que ellos tienen toda la información. Ya te lo he dicho antes, el mar Mediterráneo está completamente monitorizado, porque es el mar más militarizado del mundo en este momento. De hecho, hay rusos, hay americanos, hay armada europea y bueno, probablemente no. Ellos tienen toda la información. Ellos tienen toda la información. No sé si ellos van a todos los casos. Si fueran a todos los casos, no habría tantos muertos. Cuando hay tantos muertos en el Mediterráneo, es porque evidentemente o alguien no está haciendo su trabajo o bueno, evidentemente es porque la administración no está haciendo su trabajo. Igual que en España mueren. En España hay 17 kilómetros en Gibraltar y mueren, hace poco murieron 30 y pico. Y tenemos un salvamento marítimo, tenemos a la Guardia Civil, que hace las funciones de Guardia Costera, tenemos a la Armada, y se nos mueren, y hay 17 kilómetros, imagínate en 270, o en 400, lo difícil que es. Claro, no, nosotros colaboramos con ellos, ellos nos dirigen a todos, ellos nos dicen lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que estar, dónde tenemos que ir, ellos coordinan todo, todos los barcos que hay. De allí los coordina la Guardia Costera de Roma, y todas las ONGs forman parte de esta coordinación. La Guardia Costera sabe absolutamente todo. La Guardia Costera sabe absolutamente todo lo que hacemos. El número de personas que hemos rescatado, dónde las hemos rescatado, cuántos hombres, cuántos menores no acompañados, cuántas mujeres, cuántos embarazados, cuántos heridos, cuántos enfermos, qué patologías. ¿Sabe? La edad sabe absolutamente todo. Nosotros dejamos a las personas, las entregamos, evidentemente, con todo el informe médico. Está formada con unos estatutos, con unos estatutos norteamericanos para que tenga validez jurídica, legal y económicamente en Estados Unidos, porque los estatutos españoles no valen para Estados Unidos, pero los estatutos americanos sí que valen para España. Así es que cuando la constituimos pensamos en que es de ámbito internacional. Por tanto, tiene que poder recibir donaciones de todos los países y tiene que poder entregar las valoraciones, los recibos de estas donaciones que sean válidos administrativamente en todos los países, ¿no? Estamos comprometidos por estatutos a nunca gastar más de un 10% en estructura, así es que no tenemos intención de tener una gran sede con muchas oficinas y mucha gente trabajando, sino es todo lo contrario. Nuestro ideal es desaparecer, es que la administración haga lo que tenga que hacer y que nosotros tengamos que desaparecer y volver a nuestras casas y a nuestros trabajos.
Nuestra estructura es muy pequeña. Actualmente tenemos una oficina en un puerto en Badalona, que es una población muy cercana a Barcelona, donde hay 3 personas en la oficina. Tenemos una base en Malta, donde hay 1 persona en verano y en invierno no hay nadie, más que la operación del barco. En Lesbos hay un equipo de 4 personas trabajando, de las cuales una forma parte de... Es profesional, el resto son voluntarios, que van cambiándose cada 15 días. Incluso yo soy voluntario, no percibo ninguna remuneración de la ONG. Hay muy pocos profesionales en la ONG, los mínimos, el resto somos todos voluntarios y le dedicamos... Yo en este caso, por ser empresario y podérmelo permitir, pues estoy a tiempo completo, estoy en una excedencia de mis empresas y estoy a tiempo completo en la ONG. Durante estos 2 años pasados y el próximo y el que viene, luego ya veremos lo que hago. Y esta es la estructura, ¿no? O sea, tenemos voluntarios de todo el país que cada 15 días vienen, equipos nuevos, y vamos cambiando, tanto en el barco que tenemos en el Mediterráneo como en Lesbos, vamos rotando, porque no pueden estar más de 15 días por motivos psicológicos y por motivos puramente personales, que son voluntarios que no son remunerados, por lo tanto pueden disponer de sus días de vacaciones para hacer una acción voluntaria, porque todo el mundo trabaja y tiene sus trabajos, sus obligaciones y su familia, así es que decidimos que 15 días es el máximo. Puedes repetir, pero muy pocos repiten, porque no te lo puedes permitir, pero sí que tenemos a los mejores profesionales del país. Vienen profesionales del salvamento marítimo, del SAR, algunos militares, algunos policías, bomberos, no, y con mucha experiencia, sí, tanto los médicos como, bueno, tenemos pilotos de helicópteros de salvamento, patrones de embarcaciones de salvamento marítimo, médicos de helicóptero, de rescate, enfermeros de equipos de emergencia, de urgencias, todo el personal que trabaja que está en activo como voluntario, pertenece o ha tenido experiencia en la emergencia y en la urgencia extrahospitalaria. Bueno, la intervención en el agua es nuestro principal objetivo, es poder salvar tantas, bueno, y evitar que muera la máxima gente posible, y luego sensibilizar, sobre todo a los niños. Estamos yendo a muchas escuelas, llevamos más de 11.000 niños. Ayer yo estaba en una escuela en Barcelona, mañana tengo otra, o sea que todos los voluntarios, cuando salen de una acción, harán sensibilización en los colegios de su población. Ya se encarga la propia organización de contactar con los colegios. Hay que sensibilizar, cambiar un poco esta idea que tenemos, esta falsa idea que tenemos de que esta crisis es una crisis de personas que quieren vivir mejor, que quieren venir a quitarnos el trabajo, o que son todos musulmanes o que son todos terroristas. Cambiar estas etiquetas tendenciosas. Son personas que huyen, que necesitan protección, que necesitan ayuda. Entendemos que no nos los podemos quedar a todos, pero no es necesario que mueran en el mar abandonados. Entonces, bueno, entre un extremo y el otro, siempre habrá un término medio, ¿no? Ahí estamos, intentando difundir al máximo lo que está ocurriendo, ser altavoces de lo que hay, intentar seguir humanizando las administraciones para que hagan lo que tengan que hacer. ¿Y qué haremos en el futuro? Bueno, Hay organizaciones que velan por el medio ambiente en el mar. Hay alguna otra organización que vela por las ballenas en el mar. Pero no hay ninguna organización que vele por los derechos humanos en el mar. Y esta década y la siguiente, tal y como se prevén las ventas de armas, tal y como están los conflictos armados y tal y como están las fronteras, que cada vez hay más muros, se prevé que toda la gente que huye lo va a hacer por mar, porque no va a poder hacerlo por tierra, por los conflictos armados y por las fronteras y los muros. Esto ya está ocurriendo en muchos mares del planeta, y no somos conscientes y no lo sabemos, porque los medios de comunicación no nos lo dicen. Entonces quizá tengamos un hueco allí para poder seguir difundiendo lo que ocurre en otros mares y cómo las administraciones se lavan las manos y dejan morir la gente debajo de la alfombra, que es el mar, ¿no? Un barco operando en el mar son más de 3.500 euros al día, entre gasoil, billetes de avión, material, vestuario, comida. Es carísimo. Llenar de combustible el barco que está en el Mediterráneo puede costar 60.000 euros.
nunca lo llenamos. Vamos poniendo 20, 25 cada 15 días, pero nunca podemos llenarlo porque no tenemos recurso económico para... Bueno, tenemos dinero para operar unos meses, no muchos, muy pocos, pero vamos generando, se van generando donaciones por la visibilidad que tenemos en los medios de comunicación, porque estamos, somos parte de la noticia cuando ocurre un rescate, eso nos ayuda, y por estas entrevistas que cuando se difunden, pues sensibilizan y la gente se interesa, busca la página web y ahí es muy fácil donar, puedes donar desde un euro hasta 5 euros, 20 euros, lo que tú quieras, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año o una sola vez. Es muy fácil. Así es que intentamos ponerlo muy fácil para que tengamos, ojalá tuviéramos 1 millón de donantes que nos dieran 1 euro cada uno y sería genial. Sí, lo peor de todo, sé lo que me quieres decir, lo peor de todo no es ver morir a las personas, lo peor de todo es perder la confianza en las grandes organizaciones. Eso es lo peor de todo, darte cuenta de que la Unión Europea no es una Unión Europea, sino es el mercado común, solo buscan defender la parte económica y no hay una política social adecuada, ni mucho menos migratoria, ¿no? La inacción, o sea, ellos lo que hacen es no hacer nada, han decidido no hacer nada y que mueran solos. Eso se llama inacción deliberada. Esa inacción deliberada la provocan ellos. Y además, provocan esa inacción deliberada, sino que además cuestionan el trabajo de las ONGs que están haciendo, dejándolos en evidencia, evidentemente, tanto a la Unión Europea como a los países que están involucrados en los conflictos armados. Ahora mismo tenemos a Yemen, Europa está interviniendo en Yemen, España está vendiendo armas a los saudíes que están interviniendo en el Yemen, los ingleses están haciendo un bloqueo naval en el Yemen, o sea, estamos fabricando 25 millones de futuros refugiados en el Yemen. Dentro de 3 años, cuando esa gente empieza a salir de allí huyendo, entonces diremos, ¿por qué huyen en el Yemen? Coño, ¿por qué huyen? Les hemos vendido 6.000 millones de armas, de euros en armas a los saudíes que están bombardeando allí constantemente. O sea, queremos el dinero, queremos el negocio, pero no queremos las consecuencias de lo que ocurre. Entonces, algo estamos haciendo mal. Si estáis indignados por lo que ocurre en el mar y por lo que ocurre en el Mediterráneo y por la inacción deliberada de nuestros gobiernos, tenemos una opción. Y es apoyar a las ONGs que están intentando humanizar a estas administraciones e intentando evitar que mueran niños y mujeres en el Mediterráneo abandonados en aguas internacionales. Colabora con las ONGs y colabora con nosotros y haznos un donativo. Muchas gracias.